inside her head where I cannot come in. Where did your people go? We're standing in front of our home. Let's come in. No more sisters crying there no more. Hold your maker's hands and feel the joy. This is not the last song. El kitesurf es un deporte extremo de deslizamiento sobre el agua basado en navegar por medio de una cometa sujeta a un arnés e impulsada por el viento. La velocidad de las corrientes marinas y los grandes saltos hacen de él una experiencia llena de adrenalina. Un deporte limpio, ecológico. Es un deporte que es una familia en el mundo. Siempre conoces gente de todas partes y es una diversión también. El kitesurf para mí, bueno, ya hasta ahora es prácticamente mi vida. Todo lo que hago. Y soy un atleta más que practica el kitesurf aquí en Venezuela. Lo descubrí gracias a unos alemanes viniendo acá a la playa, venían todos los días a bañarme como por el chamito, todos los días a jugar con la arena. Hey, vi los kites y dije, hey, yo quiero aprender a hacer eso. Me puse a trabajar en la playa como ayudante de instructor. Simplemente lo que hacía era llenar los kites y estar pendiente de los instructores. Mi primer kite fue improvisado con 8 chamos, o sea, lo hicimos, estábamos 8 chamos en mi casa. Ah, por cierto, le tumbé la luz 2 veces a mi mamá. Eso fue con una calpa y 6-8 líneas de puertas en el kite. Entonces, nada, lo volaba y decidimos ponerle una patineta con unas ruedas y medio rodábamos en la carretera, nos raspábamos todos, pero nos divertíamos. Casi toda mi infancia en el agua. Estudiaba, soltaba los cuadernos y para el agua. I'm hoping that I could be home right now. The feel of the breeze, the smell of the trees under my brow. La Fundación Kitesurfing Adícora, tenemos como objetivo es promover el deporte en la zona, en la localidad. Buscar a ayudar cada vez a esos que no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos cuando comenzamos a practicar este deporte. Tenemos una desventaja que es con la basura, lo cual tenemos todas las corrientes marinas de Venezuela tienen la misma dirección que es hasta esta costa, pues esta península. Entonces, si botan basura en cualquier parte de Venezuela, la basura siempre va a llegar aquí a Adícora. Lo que hemos tratado de mantener es una limpieza continua para dejar que la basura no colapse la playa. You call.
Actualmente, el Instituto Nacional de Deporte no reconoce el kitesurf como una disciplina profesional, una decisión que ha privado la posibilidad de crear una federación que apoya el deporte y que busque apartar el anonimato del talento venezolano. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Para mí siempre ha sido lo primero. Siempre que voy a una competencia, obviamente yo voy representando el lugar de donde vengo. Yo viaje, he conocido mucha gente gracias a este deporte. Logré ser olímpico. Y mira, algún día en el futuro poder representar a mi país en unas olimpiadas sería lo que creería que sería más importante para mí en el futuro. Ganar todos los campeonatos y bueno, representar a Venezuela y a Ícaro. Se ha promovido bastante aquí en la zona, bueno, ya que muchos de mis compañeros han podido practicar bastante y han tenido bastante nivel, han podido salir a competencias internacionales, nacionales, en todo aquí, en todo el país. Actualmente, bueno, los viajes que he hecho, las competencias que he hecho han sido gracias a mis patrocinantes, porque sin este deporte, sin la ayuda de patrocinantes, no puedes hacer nada, no puedes viajar, porque en realidad son bastante costosos esos viajes. Desde que estoy haciendo kitesurf, he competido en algunas partes y ningún gobierno me ha ayudado. A campeones mundiales, nacionales, que nadie nos lleve vida, porque siempre es el eslogan que siempre tenemos. Quería que en un futuro la gente comente, la gente hable y diga que aquí se creó una fundación que ayudó a los chamos de aquí de la localidad que tienen recursos para hacer este tipo de deporte. I can't see that I got red hands, I'm colorblind, sing day, oh. Don't put the blame on me, child, the damn thing gone wild, hey, oh. Never wanted to be fooling you, can't believe I was ruining you. Is that what you really want? Que en 20 años podamos tener una playa aquí llena de cometas, que no se puede ver el cielo de tantas cometas volando, y que todos lo puedan practicar desde los más pequeños hasta los más adultos y que sea un deporte para todos.
realize that I got red hands, I wanna change this. Hey-o. Don't ask me why I choose to lie, I stay blind. Oh. Hey-o. It's clear to me that you are human too. Your accusations are burning through. Is that what you really Pinky, Billy Bamba, Muzo Kodalimba, Uele, Checo J, Alibama Mule.